Everybody, it's Halloween today! Honestly, I don't know when I'm gonna post this. Hopefully on Halloween. We're here today with Monica, aka Pugsley. Tu vida la fea, Betty la fea. Me voy a chingar a tu hija con su ador. And Nelly is my mom, Morticia. That's your mom? Yeah. You guys look the same. I'm Morticia. Can you be my mom too? Consuelo, tú eres de la familia peluche. This is our second year in a row that we're doing pumpkin carving. Thank God. Sí me veo. Hola, me llamo Consuelo. ¿Te acuerdas, Consuelo, cuando te llamó el doctor Consuelo? ¿Culo? Cállate, pinche puta. Alright, so we have our pumpkins here. Okay, so 2 years ago, my cousin Rebecca brought me this book from Mexico, the pueblo where my parents are from. And it's got a section where it talks about the legends of Santa Anita. And mom's gonna read some. Ya de noche, los que viajan solos ven a la orilla de la carretera a una mujer vestida de blanco, que por medio de señas les pide un aventón. Wow. Little stump on the top, that we didn't fail. ¿Estás practicando cómo besar a tu novio? And then my mom's pumpkin, I don't know, it has some awkward stuff. Awkward. Hanadi. Ay, yeah. Wait, no me touches. Oh, the earrings. Am I allowed to keep these or no? Yeah, keep them. Hey, am I allowed to keep these? All right, special shout out to, what's your name? Vanessa. What's your business name? Vanessa Art Shop. Shout out to Vanessa Art. Her Instagram will be in the link description. Below. Yeah, linked in the description. They're not knocking aquí. It sounded like somebody closed the door or something. Yeah, that's what I'm saying. I got scared. No, that sounded horrible. La carreta de la muerte. Ay, güey. Dentro de las leyendas más conocidas en el pueblo se encuentra la carreta de la muerte. Hay quien refiere en esta época que ha escuchado su rítmico paso por la calle en altas horas de la madrugada, en el silencio total de las calles empedradas. En 1918, cuando se convirtió en epidemia la influenza o gripe española, una carreta antes del amanecer recorría las calles para recoger los cuerpos de las personas fallecidas. Se dice que también sepultaban a personas en estado agónico para evitar el contagio. O sea que las enterraban vivas. Y se cree que por esa causa sus almas andan en pena. Como estaban bien enfermas, no tenían cura, entonces como se iban a morir. Y para que no contagiaran a los demás, así las enterraban. ¿Dónde? Ahí en Santa Anita, en el panteón. Sí, en la calle de Colón, 16 de septiembre, Francisco y Manuel Acuña, es común escuchar el ruido de las ruedas de madera sobre las piedras y el trotar de unos caballos cuyos cascos en el silencio de la noche enchina la piel. Yo oí muchas veces la carreta. Y era por la Donato Guerra. ¿Qué es eso? La carreta, como un carrito de caballos, de esos donde van las novias. Ah, sí. Sí, que va con caballos. Algunas de las personas que con valentía se han asomado a través de una ventana ven siluetas dentro de la carreta, mientras que otros solo ven la carreta y los caballos. A la mitad del siglo XX, el entonces niño Felipe Gutiérrez, por la calle Colón, que conduce al panteón del pueblo, tenía tiempo sin poder conciliar el sueño y profundas ojeras estaban señaladas bajo sus ojos. Durante varios días, el paso de una carreta por la calle lo despertaba y lo sobrecogía de terror. Su hermano José, un poco mayor que él, fue a acompañarlo a su cuarto para que durmiera sin sobresaltos. Por la madrugada, José despertó de improviso. Había ruidos en la calle. Volteó a ver hacia la cama de su hermano Felipe, quien sudoroso y asustado ya estaba despierto. José, aparentando tranquilidad, se acercó a la ventana del cuarto que daba hacia la calle y le dijo: ven, hermano, acércate para que veas que no hay nada. Son tus nervios. Con mano temblorosa, José abrió la ventana y su asombro fue tan grande cuando observó que en la calle iba una peregrinación de frailes con una vela sobre las manos y la cabeza cubierta con la capucha del hábito. Atrás de ellos iba una carreta jalada con 4 caballos. En el interior del carruaje se veían las siluetas de cuerpos amontonados. José rápidamente cerró la ventana y aparentó no haber visto nada, para no asustar más a su hermano. Su corazón experimentaba una taquicardia muy fuerte y a raíz de aquella visión, en los siguientes días, a él se le iba el sueño por la noche. ¡Wow! It's not even cut all the way through. Monica, why you call me a cheap ass monkey? I mean, monkey. This is full.
The pumpkins shit. Last year did not have a shit in there. Lisa. What the This bitch is lost already. Booty. That's what you get for giving me a cheap pumpkin. You got the most expensive one. That one was so expensive. $6? You said $7. That one was like $1 or $2 more. ¿Quieren otro? Y dinos una historia que sabes. You're supposed to do it like this. You know that, right? No. Stop. Stop. Okay. Manica, move. Guardamos las semillas para tostarlas. Two seconds. It smells good. Like I want to eat it. Ay, están secas las calabazas y tan caras. No las escogí. No la ve la tuya. Mónica no sabía escogerlos. Sí. Me hubieras decidido a mí, yo te hubiera escogido unos buenos. Ella te había decidido. Chico, yo pendeja. ¿Qué te dijo pendeja? No, yo no dije. Pero lo pensaste. Gonzalo, ¿te acuerdas que cuando hicimos un Halloween party aquí con todas las vecinas y un señor me quería robar? Sí. ¿Te acuerdas? Pero se me hace que sí, como que me acuerdo verte llorar. Ajá, y estaba llorando y me fui contigo porque no me iba a regañar mi mamá. Sí. ¿Y qué te decía el señor? Estaba en una bicicleta y me quería agarrar y yo me fui corriendo. Es que esos hombres que andan buscando nomás están viendo la oportunidad. Y si iban a robar a Mónica, pero como ya que tenían las nalgotas, no se las quisieron robar. Y a ti vio que no tenías y te dejaron. Hit that like button if you guys thought that shit was funny. Hit that like button if you want me to hit Monica. Okay, ¿quieres otra historia? Sí, sí, historia? Sí. This fucking pumpkin smells so bad. It smells good. I want to eat it. Ahorita se lo voy a llevar a mi mamá para que me haga unos... ¿Calabazas? Ajá. ¿Te gusta? No, porque la tachó Nelly y Mónica. Tienen germs que tacharon. That's why they almost robbed you. That's messed up, Monica. How really if I really got robbed, you would have missed me. Somebody write a fan fiction. What if Lupita was not here? What would we be doing? Crying the And fuck? Then write an adventure that we go find her. I'll read That's that. That's messed up. Voy a contar la de la Llorona. Ay, no. En el pueblo. Mm-hmm. Ay, ¿cómo oh, yes, pueblo? Porque también tengo historia de... What happened? Tengo miedo. Ok, no, porque estás en medio de todas. Pues es allá en el pueblo, aquí no. Ok. Aquí es este, ¿cómo se llama? Jeffrey, pero ese murió. Jeffrey Dahmer. Ajá, ese es aquí, that? La Llorona de aquí. Ok, voy a contar ahora de la Llorona y sus visitas a Santa Anita, al pueblo. Dice, la famosa Llorona es una leyenda atribuida a una mujer que vivía en Guanajuato. Sin embargo, ese alarido también se ha dejado escuchar algunas veces en esta población. En el lenguaje clásico de nuestros abuelos dirían, es muy jacalera, relativo de ir una casa a otra. O sea, donde quiera se aparece. Se ha escuchado por las madrugadas con un grito desgarrador e intenso. Se puede escuchar a unos cuantos metros de distancia y en menos de un minuto el lamento se oye a 2 kilómetros de distancia. Dice, cuentan que oír a la Llorona es una experiencia que eriza la piel esporádica. Es esporádica su visita, pero no deja de impresionar a quienes la oyen. ¿Quieren oír su grito? No. Sí. Hazlo. Oh, ¿tú lo vas a hacer? Sí, yo lo voy a hacer. ¿Sabes que ese grito lo grabaron hace poquito, unas semanas, en un rancho? Los muchachos, los dueños de ese rancho, tienen cámaras y al revisar las cámaras se encontraron con eso. Y se ve el bulto blanco. Recently, my dad went to Mexico, to the pueblo we're talking about in this episode. He texted me videos his friend got from his security camera on his rancho. In these videos are what they believe to be La Llorona, weeping on the man's ranch. Now, I'ma just say, because the footage is so solid, I immediately thought this was like from YouTube or something. So if you've seen this footage or heard this audio anywhere else, please DM me or comment. If not, this is supposedly original footage from a month ago of La Llorona. Oh!
haciendo una Hello Kitty? Es un, oh my god. ¿La ves sorpresa? Es competition, ¿no? Ah, es competencia. La que pierde tiene que pagar la comida mañana. Yeah. What? Tiene que pagar. No, bitch, you have to do it yourself. You're a dumb bitch. yo la acabé. Yeah. Mamá, sí. Yo ya terminé, mira. Me quedó bien bonita. Es de la mujer vestida de blanco en la gigantera. Dice, se cuenta que en el tramo de carretera que está entre Santa María Quetepexpan y San Sebastián el Grande, a 6 kilómetros de distancia de esta comunidad, o sea de Santa Anita, una mujer fue atacada sexualmente por varios hombres, quienes después de violarla, la asesinaron. Con el transcurrir del tiempo, por ese camino se hizo una carretera que une a varias poblaciones, incluyendo Santa Anita. Los árboles son muy altos e impresionantes. La carretera forma una S, en la cual ha habido varios accidentes, sobre todo por las noches. De unos cuantos años a la fecha, algunos hombres refieren que al pasar por ahí, ya de noche, los que viajan solos ven a la orilla de la carretera a una mujer vestida de blanco, que por medio de señas les pide un aventón. Aun cuando nadie acepta prestar el servicio, ella de improviso aparece dentro del vehículo como una compañera de viaje. Al sorprenderse por la aparición de la inesperada acompañante que le sonríe al conductor, dejándole ver una cara tétrica, pierden el control del volante. Se comenta que muchas de las cruces que están por el camino son señales sepulcrales. ¿Ves el mic going up? Like it's... Okay. Sigue. Ay, ¿me asustas qué? No, el micrófono. Se comenta que muchas de las cruces que están por el camino son señales sepulcrales de ese encuentro. Al primo de tu papá se le apareció manejando un taxi que iba, se le apareció la mujer y pues no, tampoco le dio raite, pero se le subió al carro y no perdió el control, pues, pero dicen que desde entonces él se enfermó. Era gordito y empezó a adelgazar mucho y se enfermó. Pero se asustó bien feo. Se asustó, pues yeah. Imagínate ver a esa mujer así con una cara bien tétrica. ¿Pero no chocó? No. En el año de 1990, Juan, chofer de la ruta 175 Santa Anita Centro, narra que le tocó realizar el último viaje de Guadalajara a esta población. Al tratar de regresar a la ciudad, su amigo también conductor de la ruta, otro Juan, con una cerveza en la mano le pidió que lo llevara a su casa, que daba de paso, y realizaron parte del trayecto de manera normal. Al pasar por la Calerilla, que es otro pueblo, en la última curva ya muy cercana a la hacienda del mismo nombre, Juan observó que próximo al camión se encontraba una mujer vestida de blanco. A simple vista tenía el pelo lacio, con un largo que le llegaba a media espalda. Pero como era un escéptico que se negaba a creer en cuentos o leyendas, no consideró que sería la misma mujer de la leyenda que ya había escuchado anteriormente. Me seca la garganta, necesito agua. Si su amigo le dijo, mira, qué extraño que una mujer ande sola a estas horas. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente. A medida que recorrían la distancia hasta ella, se percataron que la mujer tenía un aspecto anormal, que hizo que los dos sintieran pavor. Tuvieran miedo, terror. A medida que se acercaban a ella, la cara empezó a deformársele. Lleno de pavor, Juan, primero, pisó el acelerador al momento en que pasaron cerca de ella y vieron que su cabeza quedó a escasos centímetros del espejo retrovisor. A Juan Pedro se le cortó la alegría que traía con la conversación y solo repetía con insistencia, ¿viste? ¿Viste? Sí, ¿por qué crees que vengo con esta velocidad? That's scary. Sí. Después de ese acontecimiento, Juan pidió cambio de ruta y los días que tuvo que esperar para que se realizara su permiso, pidió a su abuelo que le acompañara en el primer viaje de la mañana porque estaba aún oscuro y cuando eso no era posible, rezaba en el tramo en el cual había visto la aparición e iba con mayor velocidad. ¿Y qué pasa si le dicen que sí? Y le cobran. Ay, no se sube atrás, se sube adelante con ellos. No sé, pues nadie, pues imagínate si se aparece con la cara bien deformada y fea. Pues enseguida saben que es este. Pues es por venganza, ¿no? Sí, pues es por venganza. There's an entity called the Women in White that seems to be a universal phenomenon. In Mexico, there's the very popular legend of La Llorona, where a woman in a white dress is seen roaming around bodies of water, crying out for her children who she killed out of vengeance from her cheating husband. In Yellowstone Park, there's the Headless Bride haunting the Old Faithful Inn. She was said to be beheaded by her husband, who lost all his money gambling and became angry when the woman's father rejected his request for more money. In Slavic mythology, there's an entity called Rusalka, that are said to be women who were cheated, were unmarried and pregnant when they died, or died violently.
In Brazil, there's a legend called Dama Branca, whom has a few theories of their existence. She's said to have died violently from childbirth or from an honor killing. She's said to have been starved by her husband because he suspected she cheated with a black slave. The husband would feed her a stew made from her supposed lover's corpse. All seem to exist because of a tragic backstory that has landed their souls in an inexplicable unrest in purgatory. But why are they always seen in white? Through a very thorough Google search, I found nothing. Como son muertes muy violentas, no se dan cuenta que murieron. Pues es cierto, mira, algo de cierto tiene la película de Ghost. ¿Te fijas que no se va la luz y se queda? No sé, yo nomás he visto la parte donde están así. Bueno, qué horror. Fíjate que ahí mismo en la casa, que la puerta del cuarto donde dormíamos nosotros, dice mi prima, a mí yo no la vi, pero dice mi prima porque después ellas se fueron a vivir ahí, que a las puras 12 del día, si estaba abierta la puerta se cerraba y si estaba cerrada se abría. ¿Qué siempre crees que significa eso? No sé, pues que querían entrar o querían salir, yo creo. ¡Ah! ¡Ay! Estoy checando el micrófono. Ay, Morticia, se está muriendo de calor. ¿Qué más dijo tu prima? Oh, no, es Morticia. Y en your f***ing linebacker ass Starbucks worker. ¡Yeah! ¿Y esos ojos dónde salieron? ¿Sabes? Cuando fui a México, cuando mi papá murió, pues ya vieron que no pude ir a su sepelio. Entonces, cuando fui a la casa, estaba yo dormida. Eran como las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana. Entonces, de repente empecé a sentir un olor a cigarro bien fuerte. Como que fumaban arriba de mí, como que me echaban el humo. Así, pero fuerte, fuerte, me tapé la cara con la cobija porque no soportaba mi... Fuerte, como si me estaban fumando ahí. Y ya dije, ahí está fumando mi hermana. ¿Cómo creo que esté fumando ahorita y adentro del cuarto? Entonces ya me volteé para otro lado, como vean, hay dos camas ahí en ese cuarto. Y ahí estaba ya bien dormida. Dije, pues, ¿qué será? ¿Estará un cenicero? ¿Sucio? Y ya no, nada, nada, vi el cenicero vacío todo. Y me volví a meter, me volví a acostar y otra vez me despertó el olor a cigarro bien fuerte, fuerte, como si me fumaran así encima. Entonces, me levanté y dije, ay, pues, y agarré un perfume y empecé a echar así en el cuarto. Psh, 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 psh. Y luego me dice mi hermana, ¿qué estás haciendo? Le dije, es que huele bien mucho cigarro. Y luego me dice, es mi papá. Lo vas a correr, es mi papá. Oh, heck no. ¿Te asustaste? Pues sí, no, pues, pero haz de cuenta que llegué un día y no fui al panteón ese mismo día. No me sentía como preparada para ir. Entonces, como que mi papá dijo, ¿cómo que no vas a ir? Y fue por mí. A ti siempre te pasan cosas, ¿verdad? Hay un cuarto donde no, de plano no. No, yo siento que me observa. Ay, ¿es donde dormía Fátima? O dice que sí oye, pero no les hace caso. Oh, guay, ¿por qué también va a entrar eso? No sé, cuando los 15 de Fati, estábamos ahí platicando todas después de la fiesta, yo sentí que me abrazaban. La mamá era tu papá. Sí, dice Fátima también que ella. Pero ¿cómo a veces se siente? ¿Como si alguien sí, lo hace? Sí, como que alguien te abraza, o sea que te tocan así. Entonces, a veces ya de todo lo que veo y todo lo que siento, a veces ya no digo nada porque van a decir que ¿que estás loca? Que estoy loca, que estoy exagerando, que estoy inventando. A lo mejor eres Miriam. No, soy Consuelo, yo no soy Miriam. Don't look at my pumpkin, you dumb po. You showed everybody your pumpkin, bro. ¿A dónde está el agua? Bonnie, no mueve la mesa. Sí. No. Lupita, let me tell my scary story from the house. No. Mom's a medium, right? She's the only one who can see things. She sees things that nobody else does. She really does. Consuelo, ¿nunca has mirado algo junto a mí aquí? ¿Y nunca me has dicho? No. Ok, good. Y no me digas, porque si no... O me digas cuando no seamos amigas con Mónica. Ok. Pues bien pronto. Ok, so I want to give you guys an update on my house. There was one instance where I was taking a nap in my room. And then I just hear my mom say, Moni! I just heard footsteps. Right there? Yeah. So, she woke me up. All I heard was, Money!
My mom tells me that she saw an old lady, like a full apparition. She looked like a person just there, straight up. That she saw her walk out of my room, that she noticed my mom, and just kind of looked like, oh shit, and then walked back into the room. And then, that she was wearing pajamas. She was sitting next to me. She had white hair. She was a white lady. And I called Fabi, and I was telling her this. This was like hours later. I called Fabi, and I was telling her this. And then my mom comes in, and then I ask her about it, and she's like, oh, sí, la vi, aquí. And then she goes over to Nelly's side, where Nelly was asleep. She goes over to Nelly's side, and then she just comes back like, ahí está sentada. En los pies de Nelly. No en los pies, pues a los pies de Nelly. She was sitting like at the foot of Nelly's bed. Pues, ¿quién es tú, dime? Tu tía Margarita. No te creas. Estoy jugando. ¿Quién es Margarita? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo nomás inventé un nombre. Yeah, that happened. But that week, Nelly said that she was having sleep paralysis. ¿Y por qué dicen que se te sube el muerto? Porque no te puedes mover. Es literal como si te sube el muerto. Se te sube el muerto. O eso le pasaba a la cuñada de mi prima cuando vivían en esa casa donde me asustaban. Ajá. Que ella se acostaba y empezaba a... así. Y no dejaban mover, no se podía levantar. Todo, o sea, todos despiertos y queriéndola, diciendo, levántate, levántate. No me dejan, no me dejan. The phrase, se te sube el muerto, it's a way that I've heard people say sleep paralysis. It literally translates in English to a dead person climbing on you. It correlates because if you've ever experienced sleep paralysis, it feels like somebody or something is on top of you, pressing against your chest, not allowing you to breathe. Personally, I like to not think about the fact that sleep paralysis can be caused by anything paranormal because that. Instead, I think about this video I watched a long time ago about the scientific physiological cause of sleep paralysis. When you have sleep paralysis, your mind wakes up before your body does. When you're sleeping, your breathing slows down, which causes the feeling of not being able to catch your breath. And of course, with phrases like se te sube el muerto, our mind subconsciously imagines the absolute scariest images it can conjure. I took a nap before I wrote this, and I woke up in my room, and I was like, hold up, this feels weird. And I was like, oh shit, I'm asleep. So I went back to bed and got that feeling like I couldn't breathe. I felt really strong hands on my shoulders and a deep ass voice that said, are you ticklish? Tickle, tickle. Yo creo que yo voy a ganar este. Did anybody use their pumpkin's personality? Ahora quitaste el lunar. Una persona vio mucha gente que iba a la iglesia con sus velas prendidas. Que dijo, pues, que las vio que estaban bajando de una calle y iban a la iglesia. Que dijo, pues, ¿sabe? ¿Verdad? Son señores que deben mandas a la iglesia. Y pues ya se asoma, voltea para ver a la iglesia y toda la gente estaba entrando y la puerta estaba cerrada. Monica, we is ready. Okay. Monica, mamá. Vamos a ganar. ¿A quién habla así? ¿Mi mamá? Nelly. Alright, are we ready? Okay. ¿Qué es una? ¿Qué significa para ti? Significa que hice lo que pude. Oh my god. Mine is hello kitty. Let's see, who do you guys think is the best? I feel like I did the best. Well, mine is somebody very not special. At a horrible time in their life. Is that me? Lupita. You bitch. I don't have scratches in my face. Con choro in the back. From when you shat at the park. That doesn't look like that, but okay. Well, I made Monica. Se me cayó la nariz a Monica. Well, I made Monica. It says whole Monica, and then it has her nose and her big ass dot that she has right here. Mm-hmm. And it says whole Monica, and it has a feet, an ear, a hand, and a big ass nose. Yeah. What is it? Whole Monica. What the hell is this? I was being creative. It's a tribute. Okay. Yeah, and I did this because I don't like you. That sounds like the opposite. I think you're in love with me. Oh gosh, she was kissing it. Monica, I hate you. I know, at first looked like she used your butthole now. Wait, who won? Se la meto. ¿A cuál te gustó más, yo y Mónica? Ay, pues están bonitas las dos, de verdad. Consuelo, mírame. Su creatividad. Consuelo.
Consuelo. Mom's looking at mine. Pinche. Tiene lengua. Stop. Ay. Ay. Hey. No. Te voy a pegar. ¿Te pego? Pau, pego, pendeja. Te voy a raspar el culo, mija. We're done for today. We're done for today. Everybody, go to the GoFundMe for Lupita's colonoscopy so she can stop having choro. No, can you please send me money so I can get an ass because I don't have one. We're doing Belen's BBL fund first. All right, everybody, good night. Say goodbye. Good night. Oh, let me wear this real quick. Selena! Ay, sí, soy Selena. Como la flor. No, pero... Un tanto mojo. Espérame. Are you eating something? Get that out of your mouth. Consuelo, ¿te parece esa Gloria Trevi? Te parece la chona. Me voy a echar un pedo. Get away. Me eché un pedo para que se les quite. How's your man? Lupita, can you pass it? Can you pass me the blanket right there? You don't have COVID, right? No, you don't. Pass it. Ay, no. Ay. Ay, the fell. Damn. The fell. Oh, Goober. Here, get your dog out. Lo de los aretes, Moni. ¡Pendeja! Comment in the video if you think that this looks like Monica. My punky. The nose. Hizo a whole Monica. Hizo la cara de Monica. Wait, can I borrow the nose now? Monica. Esa es mi hija, Monica. Se cagó en los calzones y se mía. You sound like that. Mírenlo hacia atrás, el bajo. Ay, casi me lleno. Doesn't she sound like a clown? If I eat this, how much would you give me? Nothing. We're putting these outside. Lupita, you're so jealous.